desde el Amarillo, desde las montañas del Amarillo, el estado Miranda, Venezuela. Soy Liliana Márquez Hugueto, docente investigadora de la Cátedra Libre África en la Universidad Bolivariana de Venezuela en Caracas, y pertenezco al colectivo de mujeres afrovenezolanas, negras y afrodescendientes Trenzas Insurgentes. El motivo por el cual estoy aquí es cumplir con la convocatoria que nos hace Alba TV como televisora, que ha venido generando un trabajo muy específico con la visibilización de las luchas de los movimientos populares en el sur global. En el contexto de la pandemia, Alba TV propone una serie de conversatorios que denominó Diálogos Descoloniales. Y la estructura o la forma como distribuyo esta serie de conversatorios se da a través de paneles. Estos paneles, integrados por supuesto por panelistas, tienen como varias temáticas y varias modalidades de reflexión y una dinámica bien concreta de intercambio entre lo que se está exponiendo y las dudas que va generando las personas que están de alguna manera participando en este proceso de conversa. El panel que a mí me corresponde, o donde fui convocada específicamente, se llama Luchas Despatriarcales. Y el tema que a mí me gustaría desarrollar sería como la pertinencia de las luchas despatriarcales para los movimientos populares en el contexto del sistema mundo que estamos viviendo hoy. Yo quería como ser muy específica el propósito, o a quién iría dirigida básicamente esta conversa que estamos empezando a desarrollar. En principio a nuestra familia, a nuestras comunidades, a los sectores populares de donde venimos, a las estructuras que se han generado a partir de la refundación del Estado venezolano con la Revolución Bolivariana, y de algunos elementos que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha configurado como operadores políticos dentro del territorio, que tienen que ver con saldos organizativos muy específicos, como las unidades de batalla Bolívar y Chávez, como los comités locales de abastecimiento y producción, como movimientos sociales como Somos Venezuela, como incluso el movimiento, la juventud del movimiento afrovenezolano, y todos esos elementos que nos permiten a nosotros ver en concreto cómo de alguna manera un sistema aparentemente radicado en la historia como el sistema patriarcal se sigue generando, sigue metabolizando, se sigue reproduciendo los modos de relacionarnos en la vida cotidiana. Entonces, bueno, yo había hecho como unas notas para no perder la idea, y bueno, una de las propuestas iniciales es intentar responder conjuntamente a una pregunta que nos venimos formulando al interno del colectivo Trenzas Insurgentes, que está vinculada, relacionada a esa concepción de poder popular que desde hace unos años para acá ha tomado como mayor fortaleza, ha sido como más fuerte el debate por todo lo que plantea la Revolución Bolivariana como proceso realmente de liberación. Y la pregunta básica es, ¿en qué momento lo popular se hace poder? Entonces, bueno, otro de los elementos que aquí también queremos resaltar es la importancia que adquiere hoy la investigación militante dentro de las academias a las cuales nosotros asistimos y nos hemos formado y estamos trabajando pues para esa necesidad o esa inquietud o ese interés en empezar a trabajar colectivamente en la construcción de nuevas subjetividades o de subjetividades nuestras que realmente tengan que ver con nuestra cultura, con nuestra historia, con nuestras identidades. ¿Cómo se salvaguarda esos elementos de la cultura que realmente plantean o tienen como sustrato el hecho de la liberación? Y desde aquí poder evidenciar cuáles son esas tradiciones, esos hábitos, esas costumbres que desde el sistema patriarcal, desde la ideología del racismo, desde la lucha de clases, desde el tratamiento que se le ha dado al mundo natural con la cultura extractivista y ecocida, seguimos reproduciendo y llevamos como un peso en nuestros hombros en la lucha, en la batalla cotidiana de los movimientos populares por alcanzar realmente en lo concreto
la lucha por la liberación. Creo que la inoperancia y la inacción son dos elementos que nosotros tenemos que revisar e interpelar, porque en momentos claves como estos, donde el mundo tiene, por ejemplo, el contexto de la pandemia, donde se está moviendo el ajedrez, el tablero de la guerra, nosotros tenemos que ubicar en lo singular, en lo familiar, en lo colectivo, esas maneras de reproducir los sistemas de dominación. Y en principio, para que la lucha sea real y concreta en términos de liberación. Y segundo, porque a veces tengo como la sensación de que estamos esperando que el otro mundo posible, el mundo de justicia, el mundo de equidad, el mundo de la liberación realmente, está como fuera de nosotros, está muy lejos, está en un futuro indeterminado. Y ahí es donde viene como el primer llamado de atención en qué momento nosotros participamos en la transformación del mundo que tenemos al mundo que queremos. Entonces, el debate del tema despatriarcal es un debate que, aunque sé que muchas comunidades nuestras les causa incluso hasta fastidio, creo que tiene que ver porque con el tratamiento que se le ha dado desde la academia y desde los movimientos sociales que han venido de alguna manera agarrando la lucha contra el patriarcado como bandera. Creo que ha habido eso, un maltratamiento en la medida que no se ha explicado las cosas más elementales de lo que significa el patriarcado y a qué tipo de patriarcado estamos combatiendo. Y sobre todas las cosas, cómo el patriarcado que venimos combatiendo, el que venimos cuestionando, el que deseamos desmontar y el que se mundializó, nos sigue oprimiendo a manera individual, a manera familiar, de forma colectiva dentro de nuestras comunidades, y se evidencia en las relaciones diarias, pues cotidianas, en el ejercicio de la vida. Y esos elementos van a ser de alguna manera el sustrato de lo que queremos develar del cuestionamiento que tenemos al sistema mundo. Para nosotros, el proyecto civilizador moderno es un proyecto de colonización e imperialismo que no solo modificó la manera de relacionarnos entre subjetividades, sino que además configuró una serie de elementos que justifican, o más bien nos harían comprender, nuestros comportamientos cotidianos. Entonces, la interpelación arrancaría por elementos muy puntuales como: ¿cómo es posible, siendo mujeres, que reproduzcamos el machismo? ¿Cómo es posible, siendo indios, negros y mestizos múltiples, ser racistas? ¿Cómo es posible que, siendo pobres, seamos clasistas? ¿Cómo es posible que, viniendo de la ruralidad, adoptemos patrones de las formas sociales y urbanas con respecto a la naturaleza? ¿Cómo es posible que tantos elementos de esa tradición colonial imperialista habiten, convivan con nosotros en la vida diaria? Estos elementos también nos van a llevar a comenzar a cuestionarnos los conceptos básicos que tenemos de poder, que tenemos de gobernabilidad, que tenemos de autoridad, la idea de inferior y superior, la idea de ser gente o no ser, la idea de poder para oprimir en vez de para liberar. Estos elementos los vamos a encontrar en este acontecer histórico que fue la fragua o la construcción de un patriarcado muy particular. Es importante aclarar que que el patriarcado no es de una sola forma, ni se representa de una sola forma, ni tiene una sola naturaleza, que el patriarcado que nosotros conocemos, universalizado, corresponde a la experiencia europea y a la experiencia occidental en general, y ella tiene unas características muy peculiares que tienen que ver con el proceso de consolidación del proyecto civilizador. Entonces, desde aquí, nosotros queremos como comenzar a hablar desde el mundo afro-venezolano, en esos elementos que se han confundido, en esos elementos que nos han alienado, en esos elementos que han imposibilitado que nosotros volvamos a agarrar el camino de nuestras ancestralidades que se expresan en nuestra cultura y que de alguna manera han hecho que nosotros como individuos, como pueblos,
afrodiaspóricos estemos hasta hoy aquí dando el combate por nuestra autodeterminación, por nuestra liberación, por nuestro derecho humano a volver a ser personas. Es importante entonces como develar eso que estamos entendiendo como patriarcado. Hablamos de un sistema antiguo que se da en ese tránsito de conformación de las comunidades a las civilizaciones. Cuando uno habla específicamente de su significado, se refiere al gobierno de los padres, y el gobierno de los padres tendrá una característica que va a ser masculinizante, que nos va a hablar de un modo de percibir o de entender el mundo desde esa energía vital de lo masculino. También tenemos que insistir en que esa manera de insistir con que se hable solamente de un patriarcado tiene que ver con la herencia colonial. Nosotros revisando de alguna manera la construcción o la constitución de los reinos y las civilizaciones y los pueblos africanos, nos damos cuenta que no necesariamente la idea de patriarcado tiene el mismo sentido que tiene en Occidente. Y esto es muy importante porque es que ahí es donde se da el tráfico de las racionalidades occidentales a nuestras culturas ancestrales. Otra de las cosas que nos parece vital también aclarar tiene que ver con que desde esa pauta que nos colonizó se fragua también se transcultura la manera como percibimos el elemento religioso. Pues entonces nosotros estamos hablando de un periodo muy específico de la humanidad donde comienza el desarrollo de las civilizaciones, pero además de eso comienza ese desarrollo a partir de la concepción que se tiene de la fe y de la religión. Y se comienzan a crear imperios místicos, imperios religiosos, donde vence la idea monoteísta de la religión. Esas expresiones las vamos a ver claramente en tradiciones religiosas como la judía, la cristiana, la islámica, la budista. Y se van a convertir en ese nuevo orden mundial que va a definir desde adentro elementos muy básicos como su estructura, sus mecanismos de relación y también esos equilibrios constitutivos, sobre todo a la hora de entender lo femenino y lo masculino desde estas pautas culturales. En ellos se van a dar elementos vitales para la comprensión que van a ser las concepciones de poder. Las concepciones de poder se van o la concepción de poder se va a establecer a partir de la creencia etnocéntrica que tiene de alguna manera la pauta cultural que vence, ¿no? Que comienza a dominar, que comienza a conquistar pueblos. Y es la idea de poder para oprimir, es la idea de poder para invadir, es la idea de poder para conquistar, es la idea de poder que hasta hoy venimos arrastrando en esta herencia colonial. Esa idea de poder va a construir elementos muy básicos como también la idea de autoridad, a nuestro modo de ver, tergiversada en la idea de autoritarismo, de imposición, de tutelaje, de acaparamiento de nuestras formas comunitarias de ver el mundo y de imposición de una racionalidad propia, bélica, de la guerra y de la violencia. Del mismo modo, vamos a ver el debate por lo que consideran superior e inferior como subjetividades. Ya lo masculino y lo femenino no va a ser entendido desde esa idea religiosa en abstracto, ¿no?, de energía vital, sino va a comenzar a recaer sobre la concepción que se tiene del hombre y de la mujer dentro de estas sociedades. Entonces, no nos extrañe que si se considera la victoria bélica, la victoria violenta, guerrerista, como sinónimo de poder, esto va a ser precisamente lo que se va a considerar superior y que todo lo que tenga que ver con la construcción de los vencidos, con la construcción de la debilidad, con la construcción del no poder haber hecho como lo necesario para contener la violencia guerrerista, se vaya a interpretar entonces como el elemento inferior, el elemento débil, el elemento feminizante de las culturas. Esta experiencia del patriarcado monoteísta
incluso de tradición judeocristiana, pero que además se articula con la cultura del milagro greco-romano, va a llegar aquí en el proceso de conquista, va a generar esas racionalidades, esas maneras de ver el mundo, esas maneras de relacionarse con lo femenino al interno de sus culturas, un proyecto de civilización que va a tener estos parámetros de relación con los pueblos que de ahora en adelante van a sufrir los procesos del imperialismo occidental y de la conquista y la colonización de esta pauta cultural con respecto a los pueblos que está invadiendo, que está colonizando, que está explotando. Esta racionalidad va a tener, por supuesto, un pensamiento articulado que nos va a demostrar cómo está viendo el mundo, cómo lo está entendiendo y cómo está imponiendo su propia pauta cultural sobre todas y todos los pueblos que fueron colonizados. Es importante también aquí hacer el recorrido de un momento crucial de la historia que tiene que ver con ese reacomodo y que establece un nuevo orden mundial desde la pauta religiosa, entre lo que fueron lo que hemos conocido como comunidades de subsistencia o comunidades, en el caso de los estudios que hemos hecho con respecto a África, matriarcales, donde, por ejemplo, la reina madre, el gobierno de las madres, fue erradicado como sociedades o comunidades más cercanas a sociedades igualitarias, y son erradicadas y sobre sus cenizas construidas ahora las comunidades excedentarias. Pues estas comunidades excedentarias van a tener características muy particulares y vamos a comenzar a ver la configuración de la lógica y del sistema patriarcal a partir de este corte en los hábitos, costumbres y culturas de pueblos que fueron dominados por la racionalidad de las lógicas monoteístas, pues de los grandes imperios religiosos que van a generar la ruptura de formas comunitarias originarias a la imposición de lo que ellos estaban fraguando ya como imperios, como civilizaciones imperialistas. Comunidades excedentarias a las que estamos haciendo referencia van a privilegiar la idea de propiedad privada, y va a surgir esa idea de propiedad privada, va a surgir también la necesidad de acumulación de riquezas, va a surgir esta práctica concreta de acumulación por desposesión, acumulación de las riquezas de los espacios que van a ser conquistados y van a ser apropiados, y vamos a tener también la idea de control de la propiedad. Esta idea de conquista, acumulación, expropiación, violencia, es la idea que hasta hoy, o sea, si nosotros revisamos qué es eso que estamos viendo en el patriarcado, en el sistema patriarcal hoy, basta con remitirse a las acciones, a las últimas acciones que ha venido generando, o a las acciones que ha venido generando el imperialismo norteamericano sobre los pueblos del sur. Entonces es vital entender que nosotros tenemos como la misma el mismo recorrido histórico con respecto a la relación del patriarcado. Es muy importante que nosotros entendamos que la lucha despatriarcal no es una lucha depositaria solamente de las mujeres, sino de los pueblos del sur, porque nosotros hemos sido inferiorizados desde esa lógica que inferiorizó a las mujeres en un principio y después a los pueblos y territorialidades que conquistó, que invadió, que expolió, que sigue de alguna manera tutelando desde la creencia que nosotros no somos capaces, por ejemplo, de administrar nuestras propias riquezas naturales. Ese debate es medular porque ese es el debate que nos permite ver hoy en lo concreto, en la vida diaria, cómo se expresa el patriarcado, y para allá vamos a ir ya como aterrizando toda esta reflexión que estamos haciendo. Seguimos viendo hoy, entonces, esa necesidad de acumular riqueza, esa necesidad de inferiorizarnos, esa inferioridad de subestimar nuestras capacidades políticas a la hora de defendernos,
Seguimos viendo hoy el tablero de la guerra, moviendo sus fichas hacia la intervención, hacia la dominación, hacia la expropiación, hacia la invasión, hacia la muerte, hacia la violación básica de nuestros derechos más elementales como seres humanos. Y eso tiene su correlato en las formas como hemos asumido esa tradición patriarcal en nuestras comunidades, en nuestras familias, en la militancia política, dentro de la academia, en los trabajos, en las formas sociales, que incluso dentro de la Revolución Bolivariana se han venido fraguando, pues se han venido concretando, se han venido configurando en los saldos organizativos. El patriarcado como herencia colonial que estamos conociendo es precisamente el occidental, el que se ha pensado desde Occidente, el que se ha creado desde Occidente y que se trasvasa a nuestros territorios con la mundialización de ese proyecto civilizador. Dentro de este panel de luchas despatriarcales va a estar presente la compañera Karina Ochoa, que es una militante del feminismo descolonial mexicana. Uno de los trabajos muy importantes que tiene, que ella escribe, investiga y genera un trabajo, un escrito final, se denomina el debate sobre las y los amerindios, y ahí ella tiene tres dimensiones que son muy buenas, que serían muy buenas revisar. La primera tiene que ver con la bestialización, que es el proceso de esclavitud de la humanidad indígena en el momento en que la conquista y la invasión europea llega a nuestras tierras. El otro elemento tiene que ver con la racialización, la creación del otro, a partir de patrones etnocéntricos que ponen por encima de lo humano o reconoce lo humano como se autorreconoce, se autoproclama humano y lo demás es subhumano, se duda de la existencia de su humanidad, comienza todo ese debate sobre la duda india, que no es otra cosa desde el paradigma religioso judeocristiano, la idea de alma, de posesión de alma. Entonces, bueno, se comienza a dudar de que los indígenas tienen alma. Y a partir de ahí, comienza otro elemento que va de alguna manera a justificar el tutelaje, la idea de tener que administrarnos nuestros recursos, de tener que apoderarse de nuestros territorios, el tener que modificar nuestras formas originarias de ver el mundo, nuestras creencias, el de sentir que nosotros podríamos ser salvados o nuestras almas podrían ser salvadas si nos unimos a su religión, y el proceso de evangelización va a ser ese proceso de domesticación de las culturas indígenas a partir del patrón o del paradigma de humanidad que trae Occidente en su proceso de conquista. Este proceso de inferiorización de nuestras culturas y de nuestras creencias propias americanas, Karina Ochoa lo formula como feminización. ¿Y por qué como feminización? Bueno, porque ya la experiencia occidental, europea, trae codificado todo el proceso de ¿cómo se llama?, de consolidación de la lógica etnocentrista patriarcal, de tradición judeocristiana, pone a la mujer, sí, como sujeta de algunos derechos siempre y cuando esté tutelada por la jerarquía o la autoridad masculina, que en este caso es la que tiene la razón, el poder, la capacidad de gobernar y de dominar todo lo que sería entonces esa civilización, esa sociedad, esa cultura. No es nada casual o no es nada fortuito la construcción del pecado original dentro de la narrativa judeocristiana, pues el pecado original es la imprudencia, la falta de capacidad, la falta de comprensión, la desobediencia natural y nefasta que tienen las mujeres frente a la decisión del del orden establecido por Dios como creador todopoderoso del mundo. Entonces aquí hay un elemento que nosotros tenemos que revisar, porque ahorita con esta proliferación de las religiones, de nuevas oleadas de religiones cristianas, hay que revisar
cómo se están interpretando entonces esta simbólica que tiene el patriarcado judeocristiano dentro de la imposición de nuevas lógicas religiosas. Y en la captación de feligreses y en la captación de la militancia política de estas religiones que están ahorita en pleno debate. Aquí también es vital recordar o empezar a develar que siempre se nos ha dicho que Dios creó a imagen y semejanza a los seres humanos, al hombre. Y lo que está pasando en realidad, o lo que ha venido pasando en realidad, es que el ser humano, poseedor de esta cultura, de esta tradición, de esta lógica, crea una ideología donde Dios comienza a ser varón, donde Dios es hombre, donde Dios tiene la potencia masculina de la violencia, del castigo, incluso del tutelaje a lo humano. Y aunque nosotros tengamos libre albedrío, siempre vamos a estar subordinadas a esa racionalidad que está por encima de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, de nuestras identidades. Entonces aquí lo que queda muy visible es que más bien ese ser humano creó a imagen y semejanza de sus necesidades y sus intereses a ese Dios varón que hasta ahora está en nuestros altares, está en nuestras ideas de creación espiritual, está en la idea de lo místico, está ahí pues, haciendo presencias concretas en cómo nosotros hemos formulado la masculinización de nuestra religiosidad. Con esta interpretación o este estudio y esta manera de entender lo que nos dice Karina Ochoa en su artículo, podríamos concluir o podríamos aterrizar tres elementos que son fundamentales en esa idea de feminización, que tiene que ver con la creación colectiva de una misoginia, de un detestar lo femenino pero racializado. Esto quiere decir desde la construcción de lo que etnocéntricamente se cree humano, superior, y lo que se ha visto inferiorizado, feminizado, pero también relegado a la idea de no ser gente, de no ser personas, y por eso, bueno, el tutelaje hace que yo tenga la capacidad de expropiarte, de violentarte, de quitarte territorios, de apropiarme de tus formas de producción y de todo lo que tiene que ver con tu cultura, y lo que se opone a mi cultura, eliminarla, exterminarla por completo. Y bueno, a partir de eso, toda la dominación simbólica que nos hace construir un sujeto hombre y un sujeto mujer muy diferentes, incluso en el tratamiento de las luchas populares. O sea, nosotros hemos visto de repente compañeros afros que no tienen o que no venimos, porque hemos trabajado conscientemente el retomar nuestra ancestralidad, cómo se comportan con algunas mujeres del movimiento, cómo han sido sus maneras muy machistas de relacionarse, cómo creen que pueden tutelar la lucha que es colectiva, que es además una lucha de antepasados y una lucha ancestral, y cómo creen que pueden capitalizar los debates, las discusiones, las movilizaciones, los saldos organizativos generados desde los colectivos de mujeres como algo propio de ellos, como siempre a la sombra y al acecho de nuestras acciones muy particulares y muy peculiares. Aunque estas divisiones y estos elementos se han borrado, hay una racionalidad ahí que políticamente tiene que ser no solo modificada, sino que tiene que ser reflexionada para que esas herencias no vayan de generación en generación en la lucha de los movimientos populares. Ya aterrizando el debate en a dónde queríamos llegar, que tiene que ver con la vida cotidiana, es importante entonces la revisión de las pautas de crianza. Desde que estamos muy pequeñas, las mujeres hemos sido criadas en los sectores populares, que es desde donde estamos hablando, como las responsables del cuidado a la familia y a la comunidad, como las responsables de la administración del alimento, de la idea de
somos las que tenemos que ordenar, somos las que tenemos que cocinar, somos las que tenemos que limpiar, somos las que tenemos que reparar lo que está roto, somos las que tenemos que cuidar a las personas con discapacidad, somos las que tenemos la responsabilidad de todo el peso que implica el cuidado dentro de la familia, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Y esto es muy claro porque, si bien es cierto que nosotras podríamos hablar de dos dimensiones muy concretas en el mundo afrodiaspórico, que tiene que ver con la potencia masculina que de alguna manera genera el cimarronaje, y lo vimos recientemente con el caso de Chuao, yo creo que esa es una manera muy concreta de herencia, de esa manera patriarcal de entender la defensa hacia la comunidad desde la ancestralidad africana, y creo que ese es otro debate que tenemos que dar, no nada más porque la defensa del territorio en el caso de Chuao con la incursión mercenaria le correspondió nada más a los varones, sino que le correspondió a la comunidad en pleno, a las familias en pleno, porque se trataba de salvaguardar el espacio vital donde nosotros nos rehicimos como sujetos, como seres humanos, después de experiencias terribles como la trata negrera, como el comercio triangular, como la economía de vientres, como la economía de plantación. Chuao, a 224 años, sí, de la lucha de José Leonardo Chirinos en la Sierra Falconiana, demuestra que el cimarronaje tiene que ver con esa potencia de defensa de las agresiones que pueden haber contra nosotros. Y ahí nosotros ubicamos ese sentido patriarcal o la idea de patriarcado africano que fue ejercido tanto por hombres y mujeres con la potencia hacia la defensa en el tablero de la guerra. Y por el lado femenino, ese religar a la comunidad, ese volver a ser humano que constantemente está generando las comunidades afrodiaspóricas en América con el cumbe, con el palenque, con el quilombo, cómo se repotencia esas dimensiones en la actualidad. Entonces ahí el debate es ver realmente cómo se está expresando en la vida cotidiana esa tradición patriarcal occidental de dominación y cómo nosotros retomamos el camino de nuestra ancestralidad con lo que queda, con los elementos que quedan y que se siguen repotenciando y que se siguen rehabilitando en nuestra cultura, con el caso, por ejemplo, muy específico del cimarronaje como espacio de contienda, como espacio de lucha y de batalla para proteger y salvaguardar nuestros territorios, nuestra identidad, nuestra cultura y hoy nuestra decisión política. Y en el caso del cumbe, como ese espacio embrionario, como ese espacio vientre que nos da la posibilidad de seguir siendo, de seguir existiendo como afrovenezolanos. Desde esta dimensión o desde estas propuestas que estoy haciendo, la revisión en tiempo de pandemia, como para aprovechar también el tiempo en lo individual, en lo familiar, en lo comunitario, en lo colectivo, es bueno, entonces revisar ese momento donde las pautas de crianza tienen cosas muy elementales de reproducción del patriarcado, como por ejemplo el tratamiento que se le da a las niñas y a los niños en la crianza. Una niña de 7 años en una comunidad afrovenezolana puede o tiene el deber de estar a la par de la madre con respecto a la limpieza, el orden, la organización de la casa, pero también en la cocina. Pues una chama de 7 años puede perfectamente picar alimentos, cocinar, y no se ve el peligro que sí se justifica en los varones. Pues no, es muy peligroso, él está muy chiquito, él no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Y es ahí el planteamiento, Si nosotros pensamos que una niña de 7 años está calificada para cocinar, para acercarse a la cocina, para picar alimentos, ¿por qué no lo estamos entendiendo que un niño de 7 años tiene la misma capacidad, si tiene la misma crianza, si tiene el mismo cuidado, si viene de la misma familia? Entonces esto quiere decir que no tiene la misma crianza. A veces hemos encontrado varones de 15 años que no son capaces ni siquiera de freírse un huevo. Y aunque esto suene muy banal, esto es la manera como se va estructurando entonces los roles mujeres y hombres dentro de la comunidad afrovenezolana, que no tiene nada que ver con nuestras pautas culturales que fraguaron el cimarronaje y el cumbe, pues como espacio vientre de formación de nuestra cultura.
También hay otro elemento ahí que sin querer la reproducción del patriarcado sigue privilegiando lo varón, por ejemplo, con el tratamiento hacia las mujeres, con esa idea de propiedad privada de sus cuerpos, de sus vidas, de los hijos, de las propiedades materiales de las mujeres son mis propiedades también, pero mis propiedades como varón son mías y yo hago el uso que necesito para hacerlo, esa necesidad de siempre resaltar el derecho de los varones a tener derecho y la expropiación del derecho de las mujeres al derecho colectivo. Eso es otro de los debates que se tiene que dar, porque ahí está en el meollo del asunto, en el centro del debate, la violencia machista que nos viene de la colonización. Eso no quiere decir que en nuestras pautas culturales no exista machismo, pero estamos viendo ahorita, en tiempos de pandemia, que es a donde quiero aterrizar, todo lo que tiene que ver con esa violencia patriarcal en los femicidios y los feminicidios. Trenzas Insurgentes, tuvimos una grata sorpresa con la convocatoria que hicimos a una campaña en abril de este año. Desde que arranca el proceso de pandemia, se elevan los niveles de violencia intrafamiliar. Y estos niveles de violencia intrafamiliar nos han hecho entender que la violencia de género que codificó el patriarcado incluso como primer espacio de germen o de configuración del varón y de la mujer está incidiendo directamente en nuestras culturas. Entonces vemos una cantidad de muertes de compañeras jóvenes y no tan jóvenes a lo largo del territorio a mano de los varones. Y ahí ha operado también otra de esas cosas que se deslizan en el tema del debate patriarcal, que tiene que ver con una frase terrible que no se relaciona con lo que somos culturalmente, porque nosotros protegemos a la familia y a la comunidad, la cuidamos, la salvaguardamos. Los hijos y las hijas de todos son hijas e hijas de todos, o sea, de la comunidad en pleno. Esta frase muy recurrente, incluso en el movimiento popular, en los sectores populares, dice que en los asuntos de hombre y mujer es mejor no meterse, y la convocatoria es todo lo contrario. Ahí también, volviendo al tema de la campaña que hace Trenzas Insurgentes, me llamó poderosamente la acción de los varones en la campaña, demostrándonos que existe otra masculinidad que no necesariamente necesita acabar con la compañera. Nosotros hemos tenido en el seno del movimiento contradicciones, incluso antagonismos, pero no son de vida o muerte. A la hora de la lucha nos volvemos a reunificar y como un solo bloque histórico salimos al paso a los elementos conflictivos de nuestra cultura y contra nuestra cultura. Entonces, en esta campaña, la cantidad de varones que se acercaron a través de sus videos y sus audios, hablándole a los otros varones, nos hace entender que nosotros tenemos entonces unas reservas políticas en cuanto a esa idea de cuidado de la comunidad y de la familia y de el sujeto y la sujeta que de alguna manera han sido foco de violencia. Esto nos hizo entender, a manera de reflexión con respecto a la participación de los varones en esta convocatoria, es que si se meten con una, se meten con todas y con todos, y eso es vital, pues. Entonces la recomendación aquí es primero preguntarse dónde están los papás, las mamás, las abuelas, los abuelos, las tías, los tíos, los compadres, las comadres de un hombre que se atreve a violentar a su mujer incluso delante de sus hijos, al extremo incluso de matarla. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está esa necesidad de cuidarnos y de protegernos? ¿Cómo nosotros hemos olvidado en el trayecto que tanto el cumbe como el cimarronaje tiene implícito un sistema de cuidado y conservación de lo que estamos siendo como seres humanos? Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de reproducir esas formas de dominación que pertenecen sobre todo a las clases dominantes, a las que históricamente nos han explotado, a las que históricamente nos han dominado, y cómo hacer. Yo creo que la manera de hacer es que, bueno, ahorita en estos tiempos hay que intervenir.
Nosotros no podemos permitir, nosotros no podemos quedarnos inactivos, pasivos, oyendo cómo es violentada una mujer dentro de su casa. Nosotros tenemos que tocar la puerta de esa casa y saber qué es lo que está pasando. La familia tiene que involucrarse, la comunidad tiene que actuar y nosotros tenemos que sacar al violento de ese espacio, porque la violencia es contra la mujer, contra las niñas y contra los niños, contra la comunidad y contra nuestra cultura. Entonces es vital que nosotros entendamos que no podemos seguir dejándole esa herencia nefasta de patriarcado. La lucha despatriarcal es precisamente volver a los orígenes de nuestra cultura, que se mantienen en nuestras estructuras familiares y comunales, y no permitir que siga permeando todo ese debate, porque necesitamos estar fuertes frente a las agresiones que tiene el imperialismo. Las bajas no pueden ser ocasionadas por esa idea de propiedad privada de los cuerpos de las mujeres o esa idea de superioridad o inferioridad que no operan en nuestras racionalidades. El debate también es, bueno, revisarnos jefes de calle, jefes de comunidad, mujeres y hombres, en qué momento estamos reproduciendo eso en nuestros saldos organizativos. En el momento que yo tengo el poder de adjudicar la comida en este tiempo de guerra económica y de bloqueo del imperio norteamericano a la comunidad popular y no se la doy porque estoy confundiendo el autoritarismo con la autoridad, el poder para oprimir en vez de para liberar, y comienzo a cortar los vínculos de solidaridad, de comprensión, de entendimiento, estamos siendo patriarcal. En el momento en que discutimos para tener la razón, en el momento en que queremos vencer, en el momento en que pensamos que somos autoridad moral para dominar y oprimir, en el momento, en las maneras como tratamos a la sexogénero diversidad, en la manera como tratamos a las personas con discapacidad, cómo tratamos a nuestras adultas y a nuestros adultos mayores, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras parejas, hay que revisar pues en qué momento estamos siendo o estamos reproduciendo esa cultura patriarcal occidental de la guerra, de la violencia, de la muerte. Si estamos realmente suscritos en el proyecto humano de la vida, esas son las cosas que tenemos que ir deslastrando, porque en concreto la muerte de compañeras en el contexto de la pandemia es real, la violencia es real, eso queda grabado en las generaciones del mundo y no se va a poder hacer otro mundo posible ni se va a poder transformar otro mundo si seguimos arrastrando esas miserias humanas que se configuraron como costumbres, como hábitos, como tradiciones. Hay que poner en remojo las tradiciones, hay que poner en remojo la manera como nos estamos relacionando, hay que tratar de respirar profundo frente a las contradicciones, no tenerle miedo, y hay que tener la fortaleza para combatir el patriarcado en su máxima expresión, que en este momento lo estamos viviendo con las agresiones imperialistas norteamericanas hacia el pueblo venezolano, solamente por asumir políticamente nuestra voluntad de ser como cultura, nuestro derecho a plantearnos una manera distinta a la que se está llevando en el mundo de asumir lo político, lo económico y lo cultural. Entonces yo creo que esos son elementos vitales porque están ahí, y si nosotros realmente no hacemos el viaje interior, no nos revisamos, va a ser muy difícil que ese otro mundo posible llegue y que la liberación se concrete. Bueno, yo creo que hasta aquí he dicho básicamente lo que quería exponer. Muy agradecida a Alba TV por esta oportunidad. Todas las preguntas, bueno, bienvenidas. Me gustaría recalcar nuestra pregunta inicial, que es, entendiendo todos los elementos que hemos venido trabajando y que hemos venido denunciando y que sabemos que son parte de toda una tradición que vino acá con la colonia y la conquista, ¿en qué momento lo popular se hace poder? Mi nombre es Liliana Márquez Hugueto, soy investigadora de la Cátedra Libre África en la Universidad Bolivariana de Venezuela y pertenezco al colectivo de mujeres negras, afrovenezolanas y afrodescendientes, Trenzas Insurgentes. Muchas gracias por la escucha. Hasta luego.